Muy bonito día, queridos amigos. Yo soy Carlos Lang, mejor conocido como Care para los Fresas, Care para la banda. Y Carecito, si tú me empiezas a agarrar un poquito más de cariño. Amigos, es correcto, estoy en Potsdam y no tengo idea qué hay aquí o qué hay que hacer aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Solo sé a dónde voy a ir y disfruto el proceso. Digo, claramente hay esas excepciones, hay viajes que hago de trabajo que tienen que estar perfectamente organizados y planeados. Pero este, como muchos otros, es totalmente improvisado. Estoy en Potsdam porque un querido amigo, Huicho Franco, mi querido Huicho, me dijo, tienes que ir a Potsdam. No te puedes ir sin perder ese lugar. Pero no le pregunté qué había en Potsdam. Así que voy a estar aquí todo el día compartiendo un par de cosas con ustedes. Y pues, a forzar la máquina que ahora sí hace un calorón que no se puede imaginar. Pues vamos a ver qué hay en Potsdam. Es correcto, amigos. Es un Ferrari hecho lanchita. Es correcto. Me quedé pensando un poco en la idea del comentario pasado que di, que no planeo mis viajes, que no investigo al respecto. Amigos, creo que no lo expliqué bien y en lugar de borrarlo, prefiero desarrollar un poco más esa idea. Por ejemplo, Huicho, el niño que me recomendó venir a este lugar, a él lo conocí precisamente en un viaje que hice a Italia, que iba viajando y quería llegar a la isla de Sicilia. Entonces vi que la conexión más sencilla era desde Nápoles hasta Sicilia. Amigos, yo no tenía idea que había en Nápoles, salvo claramente Pompeya y demás, pero terminé quedándome ahí como 3-4 días y definitivamente es de mis ciudades favoritas de Italia. Hice un gran amigo, Huicho, que me hizo llegar hasta acá y encontrarme con este. ¿Qué es esto? ¡Qué locura! ¡Holy fuck! Chequen esto. Y es por eso que me gusta a veces simplemente ir a explorar el mundo sin ninguna recomendación, sin nada de información y encontrarme ciudades o pueblos increíbles como este. ¡Wow! Pues queridos amigos, después de haber explorado esta pequeña plaza, que es el primer lugar en el que llegué, es momento de enseñarles y experimentar y forzar la máquina de cómo hacer una buena fotona sin el uso de un tripié. Encontré frente a esta hermosa catedral neoclásica este pequeño lugar que es donde me voy a instalar y va a ser todo un show porque vamos a utilizar algo que probablemente ya han visto antes o han escuchado de eso, pero vamos a usar nuestro zapato tripié, tenis tripié. Entonces, amigos, yo creo que la gente que se dedica a hacer tenis un día pensó, ¿por qué no hacemos un tamaño específico que quepa un tenis y un celular? Vamos a grabar y ponemos temporizador. Listo, queridos amigos, no creo que haya quedado tan mal para haber sido el tripié de mi celular. Entonces voy a intentar que todo este video sea solamente a la primera foto para que tampoco desperdicie gran parte de mi día y pueda seguir explorando sin que el hacer fotos me distraiga del momento. ¡Vamos! Claramente es muy importante que si ustedes experimentan con esa manera de hacer fotos con su tenis, pues que no se vean sus pies porque se vería medio raro que tuvieran tenis en uno y en otro no. Entonces en esta foto lo pude hacer bastante bien. Así que, ¿por qué no van a mi Instagram y me escriben? ¿Dónde quedaron tus cacles, Carecito? ¿Dónde quedaron? Vayan. Pues queridos amigos, encontré esta extraña estructura, pieza artística, artesanal, tan extraña que me gustaría que la segunda foto fuera nada más y nada menos que aquí. Pero lo más complicado es que, como quiero que salga toda la estructura, estaría muy mal poner el tenis en el piso, no estaría a la altura. Algo muy importante de las fotos del piso es que son en diagonal, entonces es para cosas mucho más grandes. Pero para esta segunda, tengo este segundo prop que me va a ayudar bastante y es nada más y nada menos que mi mochila. Lo interesante de mi mochila es que la puedo poner y justamente queda a la altura de la estructura. Lo más padre, que neta yo creo que, no sé si el creativo soy yo o los diseñadores, pero se abren estos dos, encontramos el punto donde está un poco apretada y chequen, tenemos ya un tripié oficial para Potsdam.
pues vamos a ver cómo nos va. Otro dato muy interesante es poder poner cosas debajo de tu mochila o de tu tenis para que agarre la inclinación correcta que quieres. Entonces voy a poner estos pequeños cuadernos abajo para poder agarrar la inclinación que me falta para poder hacer esta fotona. Como dijimos, a la primera, no se vale repetir. ¡Wow! Impresionante. Pues vamos al siguiente lugar. Queridos amigos, a pesar de que casi todas las cosas que hemos visto el día de hoy son bastante, no sé, de repente me siento como si estuviera en Disneylandia, como que puedes tocar algo y que se siente un poco hueco o falso, es porque claramente Alemania después de la Segunda Guerra Mundial sufrió muchísimo, pero de cualquier manera, chequen la hermosura y lo perfectas que están estas casas, realmente me hacen sentir como si estuviera en otra época. No sé si se alcanza a ver tan bien por el calorón y por el sol que hace, pero chequen las tonalidades. Cada casa, o cada predio mejor dicho, está pintado de un color que combina perfectamente con el que sigue, y 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 con el que sigue. Entonces se pueden hacer unas fotos bastante interesantes aquí, pero pues vamos a darle. Amigos, chequen esta cosa que acabo de encontrar. Es simple y sencillamente una entrada del metro, pero es algo que me encanta esto de los alemanes. En verdad son tan cuidadosos con los detalles que de una simple y sencilla entrada al metro, vean lo que crearon. Un jardín aquí lleno de diferentes tipos de rosas y de flores y demás, pero wow. Siento que es también un gran reflejo de este pequeño pueblo, Potsdam. Cuidan muchísimo, muchísimo todos los detalles. De repente siento como si estuviera así como en un set de película. Esa es la entrada de, ¿cómo se llama? La puerta de Edimburgo. ¿Cómo? Esta es la torre de Brandenburgo, que digo, claramente yo no lo sabía, lo voy descubriendo poco a poco. ¿Qué es eso que dicen, amigos? ¿Quieren un dato curioso? Pues fíjense que después de platicar un poco con Huicho y haber investigado un poco, este impresionante palacio, jardín, fue construido por nada más y nada menos que Rey Federico II. Yo no tenía idea quién era, quizás ustedes sí, pero este lugar tiene de nombre Sanssouci, que de hecho el palacio es Sanssouci. No sé cómo se pronuncia porque no soy tan fresa como para saber cómo se pronuncia eso en francés. La traducción más cercana al español sería casi me mojo. Eso no. Casi me mojo con las mangueras. Ok. Sanssouci, traducido al español, significa sin preocupaciones, que fue precisamente el por qué el rey Federico decidió hacer este impresionante lugar. Y no sé si alcanzan a ver muy bien, pero por allá se encuentran estos pequeños, parecieran palacios, pero créanlo o no, queridos amigos, eso es una higuera. El rey Federico estaba tan obsesionado con las higueras, o sea, las plantas que dan higos, no sé si estaba obsesionado con los higos o con la higuera, que de hecho es un árbol bastante bonito, pero mandó a construir varias de esas alrededor de su palacio, porque claramente en Alemania no hay, bueno, hay un clima tan extremo, tan caliente y tan frío, que pues todas sus higueras iban a morir. Pues nada más y nada menos para que nos demos una idea de cómo eran los lujos en aquella época de 1700, no sé qué, 1746 me parece que era. Pero qué chido, ¿no? O sea, me gustan los higos, pues váyanme a hacer unos palacios para mis higos. Vean nada más. Qué bonito vivían en aquellas épocas, amigos. Y por acá, qué locura, cómo crearon esta pequeña, no sé cómo se podría llamar esto, pero una pequeña casa de cristal que me puedo imaginar que hace un efecto invernadero para que esta pequeña y bella planta pueda vivir en Alemania. ¡Wow! ¡Qué locura! Ahora que lo pienso, puede ser esto el por qué hay tantas flores y rosas y árboles tan hermosos a lo largo de este pequeño pueblo. Quizás en verdad estaba tan obsesionado que digo, creo que también por ahí leí que todo esta ciudad, no sé si se puede llamar ciudad porque es muy pequeña, fue de hecho construida todo a merced de esto que trajo el rey Federico, y ya después se fue desarrollando de maneras diferentes, pero está bastante hermoso. Y me parece que la tercera y última foto la vamos a hacer en algún lugar por aquí, claramente como
como han visto, cada vez la dificultad sube un poco más, entonces estoy seguro que por aquí se va a tener que forzar la máquina duro. Pues amigos, es así como hemos llegado a la última parte, a la última fotona que vamos a hacer en este gran video. Y no lo van a creer amigos, pero nada más y nada menos que esta pequeña rendija que creo que hay agua abajo va a ser nuestro último tripié. Entonces me di cuenta que esta perfecta diagonal cabe perfectamente el celular. Entonces, por ejemplo, si lo meto mucho, queda totalmente vertical. Pero si quisiera agarrar un poco más del palacio, lo dejas en la orillita. Entonces lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan ver esta última foto. Ponemos timer y corremos. Y es así, mis queridos amigos, como llegué. ¡Wow! ¡Quedó brutal! Me encanta porque se ve que estoy en un lugar increíble, pero con la mochila y todo eso parece como que un viajero independiente que no necesita de nadie que lo ayude para hacer sus fotonas. Pues, queridos amigos, tristemente esta aventura ha terminado para ustedes, pero para mí no, porque todavía falta vivir lo que me queda de día y también irme por ahí, perderme en algún café, que ese libro que estoy escribiendo para ustedes no se va a escribir solito. Así que nos vemos a la próxima, amigos. Espero que les haya gustado y espero que estén suscritos ya a este canal. Si no lo han hecho todavía, vayan, piquen el botón, prendan esa campanita y nos vemos a la próxima. ¡Chao!